especial creo que corresponde una columna especial y un poco también haciendo alusión a la palabra de los compañeros de Gustavo, de Adrián, de Susana. Hay una frase muy conocida de un historiador británico que se llama Henry Ferns, que dijo, si no me equivoco, en 1972, como no ocurra una guerra civil devastadora en la Argentina, no podrá detenerse la revolución iniciada por Perón. Y eso es lo que estuvimos entre todos conversando hoy. No es la primera vez que el imperio se manifiesta de esa forma. Y me parece interesante para poder pensar en el día de hoy traer estas cuestiones. Winston Churchill, quien fuera primer ministro británico, dijo en 1915, y antes de Perón, ¿no? En 1915, dijo, no dejen que Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí todo América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios. Ninguno de nosotros tiene una remera de I Love New York, ¿no? Y de la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, no, pero esto lo digo siempre, porque uno cuando se va de vacaciones, te vayas a Bariloche o a Cartagena, te gusta a veces traerte una remera de donde vas. Pero mucha gente se compra la remera de I Love New York o la Torre Eiffel, se la compra en la Feria de Once. Eso es sometimiento cultural, eso es colonización cultural, destrucción de nuestra cultura y destrucción de nuestro amor a nuestro propio país. Entonces, atacar su cultura en todos los medios, volvemos con Winston Churchill. Imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. ¿Conocieron alguno de ustedes? Esto logrará la apatía del pueblo, no los antipolíticos, ¿no? La apatía del pueblo, los antipolíticas, ¿no? Los que no, son todos iguales. Yo tengo que trabajar igual. Esté quien esté, yo tengo que trabajar. Pero es mentira. Porque vos trabajás igual si tenés trabajo, ¿no? Trabajás igual. Trabajar las mismas horas, todo igual. Pero es lo mismo si tenés un buen sueldo que te alcanza para las cosas que necesitas, que si no te alcanza y llegás como podés contando las moneditas el fin de mes, o hasta para comprar comida, como ha ocurrido en los últimos 6 años, es lo mismo. Porque vos trabajás igual, es verdad que vos trabajás igual. Pero es lo mismo si hay un gobierno que te aumenta el salario que un gobierno que te lo destruye. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces es mentira. Fíjense la cantidad de aspectos en los cuales se ha destruido el pensamiento crítico, la reflexión, etcétera, ¿no? Bueno, esto logrará la apatía del pueblo, estamos hablando de 1915, ¿no? Esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa. Bueno, cualquier alusión, digamos, en masa, en servil sumisión, ¿no? Esto resulta muy interesante porque después son 3 citas que quiero hacer. La otra es de Winston Churchill, que esto lo usé muchas veces, de 1955, ¿no? Y dijo, el mismo Winston Churchill, primer ministro británico, la caída del tirano Perón en la Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés
no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, lo quisieron matar, ni tampoco después de muerto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, lo quisieron matar porque el 16 de junio de 1955, cuando se produjo el bombardeo a la Plaza de Mayo, hubo 1000 muertos, o sea, hubo muertos, hubo heridos, hubo gente común, niños, fue un desastre, y también el bombardeo a la Plaza de a la Casa de Gobierno, y fue un intento de asesinato a Perón. No nos olvidemos que en otro momento histórico, antes de la muerte de Perón, en 1973, asesinaron al compañero Salvador Allende en Chile, ¿no? Y fíjense cómo es la destrucción cultural que opera sobre Latinoamérica, que mucha gente el 11 de septiembre se acuerda de qué se acuerda el 11 de septiembre. No voy a decir de qué se acuerda, que se acuerden ellos. Que se acuerden lo que se quieren acordar, lo que se quieren acordar del 11 de septiembre. Yo el 11 de septiembre me acuerdo de que asesinaron a Salvador Allende, al compañero Salvador Allende en Chile. El que se quiera acordar de otra cosa, que se acuerde. ¿Y qué significa esto de ni tampoco después de muerto? Significa eliminar el peronismo. ¿Por qué eliminar el peronismo? Porque fue muy fuerte lo que hizo el peronismo. Fue muy fuerte. ¿Por qué? Como era el personaje de Dijépolo Mordisquito, ¿no? ¿Qué decía Mordisquito? Porque a Perón no lo creamos nosotros, a Perón lo creamos ustedes, lo crearon ustedes, ¿no? ¿Por qué? Por las desigualdades, por la pobreza, por la exclusión, y nosotros, el pueblo, el conjunto del pueblo, necesitamos a Perón, ¿eh? Que le dé beneficios a los trabajadores, que ponga en marcha la industria, que ponga en marcha el empleo, que transforme un país proveedor de materias primas y alimentos y tributario de empréstitos solo concertados para el despilfarro y la dependencia financiera, que transforme eso en un país industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, sin deuda externa, con pleno empleo, con las remuneraciones de los trabajadores ocupando un 50-51% del PBI y desendeudados, ¿eh? Bueno, eso es lo que genera. ¿Y qué genera eso? ¿Qué genera eso? Conciencia social. Y esto fue, hubo robo de bebés, 30.000 desaparecidos, quisieron eliminar el peronismo, ¿eh? Quisieron de verdad eliminarlo el peronismo. Proscripciones en las universidades, persecuciones en las universidades. Yo, que soy de una época posterior a todo lo que estamos hablando, a mí me echaron de varias universidades. Me echaron de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, me echaron de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, me echaron de la Universidad del Oeste. O sea, de verdad que nos quisieron y nos quieren eliminar. Y quieren eliminar al peronismo. Pero ¿saben qué? No van a poder. Porque hay una conciencia muy profunda que trasvasa todas las generaciones. Y por eso no van a poder. Por eso quisieron eliminarlo. Y por eso Henry France, historiador de la Argentina, dijo, como empecé el bloque, como no ocurra una guerra civil devastadora, no van a poder detener la revolución iniciada por Perón. ¿Por qué? Porque se generó una conciencia en el conjunto del pueblo, en una parte consciente del pueblo que trasvasa generaciones. Por eso en las marchas, en las movilizaciones, ¿qué ven? Todas las generaciones estamos ahí, todas estamos ahí, que queremos una patria justa, una patria soberana, una patria independiente económicamente, soberana políticamente, condiciones para llegar a la justicia social. Entonces, este es el pueblo que nosotros queremos construir. ¿Y cuáles son las estrategias de dominación por parte de ellos, ¿no? Y esto, también antes de Perón, ¿puedo un cachito más? Antes de Perón, lo dijo Jacques Ellul de Winston Churchill de 1915, lo traigo Freud, Sigmund Freud, 1925. Dijo, si el gobierno está por lanzar una medida que favorece a las mayorías, y sin embargo a una pequeña minoría, esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses, esa pequeña minoría lo que hace es tomar el poder de la prensa,
a través de la cual trabaja la soberana opinión pública. Miren cómo lo dice, ¿no? La soberana opinión pública la trabaja a través de la prensa hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y hoy, al principio del programa, estábamos hablando con Susana, con Adrián, con Gustavo, que es verdad que se ha instalado el odio, ¿no? Pero también es verdad que hay mucha gente que ha sido engañada a través de los medios y que le han instalado, gente que tiene incluso que con amor por la patria y por el país, pero cree que el peronismo se robó todo, que el peronismo cría vagos, hasta que el peronismo endeudó, y que por eso hubo mucha gente que dice, no, sí, pero Macri tomó deuda para pagar el déficit fiscal de Cristina. Hay mucha gente que se creyó todo eso, y hasta con amor por el país, como se cree eso, entonces odia, rechaza, ¿no?, para ponernos al mismo plano, ¿no?, rechaza a los que han destruido el país, y ellos se creen que, bueno, que son los peronistas, que es el kirchnerismo, etcétera. Entonces, fíjense cómo, a través de cuáles son las tres patas: el poder mediático, el poder judicial y el poder financiero. A través de esas tres patas, el colonialismo y el poder dominante manipulan la opinión pública y han generado esta grieta, ellos que llaman la grieta. Bueno, la grieta la generaron justamente, justamente ellos, a través de el engaño, a través de instalar un conjunto de creencias completamente falso, y entonces generar ese sentimiento que une a algunos engañados y a otros que les gusta sentir esta cuestión de odio. Así que están nosotros, compañeros, entre todos nosotros, compañeros, seguir cultivando, seguir enseñando, seguir formando, seguir informando, porque el pueblo peronista nunca se detuvo y no se va a detener con nada.